Así es, buenas noches. Nada, yo soy integrante de la Serena del Caribe, como ya saben. Mi nombre es Gina Mambrú y no voy a ir a Tokio. Hice mis preguntas de lugar, claro está, como atleta de alto rendimiento que yo soy, y pregunté que si era por rendimiento o por alguna necesidad del equipo en ese momento, y si el cuerpo técnico consideró que necesitaba ajustar algunas cosas en su estrategia y que por eso iban a necesitar un cambio defensivo en lugar de otra atacadora. Bueno, en realidad no me están sacando la selección nacional, pero nada, me dejaron un plan de entrenamiento que debo de seguir aquí porque todo puede pasar. El equipo ahora va para una base de entrenamiento, debe de tener el máximo cuidado porque el protocolo en las Olimpiadas es muy estricto y nadie puede salir positivo, como que tampoco ni Dios lo quiera, nadie se debería de lesionar. Y nada, simplemente estoy en la reserva de que por si pasa alguna eventualidad, yo poder cubrir esa plaza. Y nada, ¿qué vamos a hacer? Mi carrera, o sea, no se va a terminar por esto. Hay muchísimo trabajo todavía que hacer. Y uno, tú sabes, que se siente un poquito escéptico, pero creo que nada, agarrado de Dios, todo va a ser posible. Imagínate, mira, en realidad yo lo sé hace rato, no fue una sorpresa para mí hoy, pero quise dar el máximo, quise dar un mensaje de que porque vengo de diferentes situaciones, como soy una atleta de rendimiento, no puedo estar hablando y divulgando todas mis cosas. En el 2018 yo planifiqué una cirugía bilateral de rodillas, que tal vez mucha gente lo que se pone a hablar, a repetir o a hacer eco de que, que ya está vieja, que está lesionada. No, mentira, yo estaba en un proceso de recuperación muy fuerte porque me operé las dos rodillas al mismo tiempo. Entonces, tuve el privilegio de ir a reforzar la Liga de Indonesia, luego me fui a la Liga de Turquía. Ahí también me encontré gente hablando y un regalo de disparate, diciendo que yo lo que fui a banquear, pero fue el contrato mejor de mi vida. Cuando me contratan, el equipo le dio COVID a 5 o 6 jugadoras y tuvieron que reprogramar 7 partidos. Cuando yo llego allá, tengo 7 partidos que no me tocan. Y digo yo, wow, me hicieron la vida muy fácil. Por eso era que hablan sin base, sin conocimiento. Ah, no, que esté en la banca, que nada más hace 2 puntos. Pero lamentablemente me tocó jugar solamente 8 juegos. Y para mí, un poquito de mala suerte, pero muy buena suerte, fue que tuve una lesión en el dedo. Nadie sabe que yo entré a un quirófano porque se me rompió un dedo. Tengo una placa. Nadie sabe eso. O sea, la gente nada más sirve para hablar disparates, hacer eco de lo malo, y a pesar de eso me pude recuperar, seguir haciendo lo mío, aproveché el tiempo que tenía allá en Turquía para preparar mi cuerpo y llegar aquí a Santo Domingo con la mejor forma física a pesar de no estar jugando allá. ¿Qué te dijo Marcos? Él me dice que todo está bien, yo a él lo entiendo y respeto su decisión, y no tanto de él, sino de Cristóbal Marte, que también tiene que ver con esto. Y se le plantea cuál es la situación de lo que necesita en el equipo, y simplemente él dice sí, no. El cuerpo técnico le hace entender por qué necesita esa situación y él dice ok, aprobado. Y cuando me explicaron la situación, yo dije perfectamente, si es así, República Dominicana tiene que luchar al 100% y lo voy a apoyar porque yo soy un atleta profesional. No es como tú lo explicas, que van a Tokio. Porque las que van a Tokio serán definitivamente registradas el 21 de julio, que es cuando el equipo tiene que presentar lo que le llamamos la reunión preliminar, ya en la Villa Deportiva, y ahí se entrega el listado final de las 12 atletas. Porque desde el día 6 hasta el día 21 cualquier cosa puede pasar. Puede venir una lesión y puede venir lo peor que nadie quiere, y es el enemigo invisible que tenemos, que es la pandemia. Y cualquier persona que dé positiva es separada del equipo. Entonces, las que van a salir el viernes para comenzar son Nivelka Marte como acomodadora, Camille Domínguez como acomodadora. Entonces tenemos las tres centrales que van con el equipo el viernes, que van para la base de entrenamiento, no para los Juegos Olímpicos. Tenemos a Nelly Vargas Valdés, Lisbeth Eve Mejía,
y Gineidy Martínez. Luego tenemos salidoras y esquina, atacantes de esquina y opuesta, ¿no? Tenemos a Betania de la Cruz, tenemos a Priscila Rivera, que es la capitana, tenemos a Yonkaira Peña Isabel y tenemos a Gaila González López y a Brian y Martínez. Esas cinco jugadoras van a ocupar las posiciones de esquina, atacante de esquina, que le dicen salidora, y opuestas, ¿no? Uno a la derecha, otro a la izquierda, correcto, bien. Y como libero estamos llevando a Brenda Cantillo. Cambio defensivo y libero a la vez, Larimer Martínez, para mejorar la recepción y la defensa del equipo, que es el talón de Aquiles que hemos tenido y que todo el mundo pudo observar en la Liga de Naciones. La decisión de no... Un momentico. Independientemente de eso, dejamos un grupo de reserva entrenando aquí, por si cualquier cosa pasa, inmediatamente que de ese grupo de reserva, que son 6 jugadoras, ya hay una que está viajando. Vamos a comenzar por la que está viajando. Tenemos una reserva que es una jugadora central. De las 5 jugadoras hay una central que se llama Geraldine González. Geraldine González es la central y capitana del equipo sub-20 y ella salió para Holanda, pero anda con todos sus indumentaria y equipo, uniforme y todo, para, si es necesario, de Holanda salir inmediatamente a Japón. Esta es la ventaja de uno tener un programa. Esta es la ventaja de uno tener un proyecto nacional. Antes no teníamos tantas jugadoras, ahora es un dolor de cabeza tener tantas jugadoras, pero es conveniente, porque mire, cualquier cosa puede pasar, inmediatamente Geraldine González pues sale de Holanda para Tokio. Como sustituto acomodadora tenemos a Yocasti Pérez Flores, que estuvo en la Liga de Naciones. Como sustituto opuesta, esquina y salida, como le decimos, tenemos 2 jugadoras, que son Bielka Peralta y Madeline Guillén, y como sustituta opuesta a Gina Mambrú. Es decir, esa estrategia de tener 5 jugadores en reserva es muy importante y ojalá no tengamos que ver la importancia de la misma. Ojalá. Dime tú, y te lo voy a dejar a ti o a cualquier persona que quiera así entenderlo, es un problema serio, pero ¿a quién dejamos fuera? ¿Vamos a sacar a Betania de la Cruz? ¿Vamos a sacar a Priscila Rivera? ¿Vamos a sacar a Yonkaira Peña Isabel? ¿Vamos a sacar a Gaila González López? ¿Vamos a sacar a Brian y Martínez? Entonces, no quiero comparar a Gina con ninguna de ellas, pero cada una de ellas, por ejemplo, de esas que te mencioné, desde el punto de vista técnico, ¿quiénes defienden más y reciben más atrás? 3 jugadoras. Priscila Rivera, que es un monstruo defendiendo, y eso lo hemos visto todo, no es un secreto para nadie. Brian Martínez, que parece un libero de 2 metros, la única persona de 2 metros que yo he visto que defiende en la forma que ella defiende, es un libero prácticamente. Y Betania de la Cruz. Luego, si nos vamos al bloqueo, el tamaño, la estatura de Gina no nos ayuda mucho en ese sentido. Gina sí es mejor en servicio, tiene un servicio agresivo y tiene una habilidad para el ataque muy buena. Pero la estatura a este nivel en que estamos compitiendo es una situación que predomina en ese sentido. Siempre y cuando no es simplemente que yo sea alto, no. El bloqueo de Brayling hay que respetarlo. El bloqueo de Betania hay que respetarlo. El bloqueo de Gaila hay que respetarlo. ¿Tú me entiendes? Entonces, esa situación son cosas, detalles técnicos que se toman en cuenta. Yo creo que la selección que se ha hecho ha sido la mejor para los fines de esta primera selección, porque como te expliqué, la última va a ser el día 21. Esta primera selección para mí es la más conveniente para lo que es el equipo nacional, tratando de llevar un equipo lo más completo posible. ¿Por qué? Porque como te expliqué hace poco, estamos tratando de cubrir el talón de Aquiles que tenemos, que es la recepción y la defensa.
hablaron con la jugadora, ¿lo entendió? Digo con sí, eso porque sí, independientemente sí. de... No, no, hay como un respeto sí, que siempre total, se ha llevado. No, no solamente que se habló con todas las jugadoras juntas, sino que luego de eso tuviste que ella salió último de aquí. Yo la traje a mi despacho y hablamos, conversamos perfectamente bien. Ella está consciente, ella se va a integrar inmediatamente. Ella va a ser la líder de este grupo reserva. Y ella sabe que está aportando al país. Ella está en un aporte que ella está haciendo al país. Es decir, no, aquí no hay nada, si te quiere decir, en lo personal, ni que nadie venga a interpretar que se sagó para hacerle daño. No, simplemente, lamentablemente, son 12 jugadoras. En otros eventos, como los Panamericanos, los Centroamericanos y el Caribe, son 14 jugadoras. La Liga de Naciones son 14 jugadoras. No tenemos tanto ese problema. No tenemos, y cada vez vamos a tener más problemas, ¿eh? Seleccionar cada vez las jugadoras, porque tenemos un proyecto nacional. Ustedes los periodistas constantemente nos viven preguntando que dónde está el relevo. Ahí está el relevo. Entonces, ¿qué te quiero decir? Cuando tú tienes un proyecto nacional que responde a metas previamente establecidas a corto, mediano y largo plazo, estos son los problemas que uno tiene, que son problemas buenos, diría yo, porque malo fuera que no tuviéramos jugadoras suficientes como para decidir quién puede o no ser seleccionado, porque estaríamos obligados a un grupo de jugadoras como era en el pasado, y esas son, y con ese que hay que ir para todos los sitios. No, aquí fíjese que estamos hablando de 18 jugadoras, y de 18, 12 son las que van a estar activas. El día 21 yo me puedo sentar con usted o le puedo mandar un correo, porque voy a estar allá en Japón, diciéndole, mira, esta es la selección final de la República Dominicana, como van a ser la selección final de todas las demás selecciones nacionales. Por ejemplo, China viajó a la Liga de Naciones con 25 jugadoras, nosotros lo hicimos con 15 nada más, le dábamos descanso a una por diario. Pero lo ideal sería andar con suficientes jugadoras, porque así tú puedes probar y ver qué es lo más conveniente para la estrategia que tú tienes que establecer para jugar contra países como Serbia, países como Alemania, Japón, etcétera, que son países de un muy alto nivel. Muchas gracias por todo. Siempre. Un fuerte abrazo. Lo importante de todo esto es que Gina entendió, es una profesional, ella es una profesional, y entendió como entendieron las otras, porque por qué quitarle mérito a Bielka Peralta, aunque es joven, pero es una jugadora sub-23 importante para nosotros, por qué quitarle mérito a Madeline Guillén, por qué quitarle mérito a Geraldine González, por qué quitarle mérito a Yocati. No se le puede quitar mérito a nadie, aquí cada quien tiene su rol, y esto demuestra una vez más es resultado de un trabajo organizado, como te he explicado, que tiene sus metas previamente establecidas. Entonces, se quiere llevar lo mejor. Yo imagino que usted también quiere que República Dominicana vaya lo mejor preparado. Usted también debe reconocer que tenemos debilidades. Así como tenemos fortaleza en el bloqueo y en el ataque, también tenemos debilidades. A Brenda hay que dar un descanso. Es decir, cuando digo un descanso, no es sacarla de juego, sino que dentro del juego, tener un auxiliar como Larimer Martínez, que fue a la última Liga de la penúltima Liga de Naciones, ella fue la libero, Brenda no fue. Recuérdese que Brenda estaba en rehabilitación porque se había roto un brazo en un accidente automovilístico. Y ella lo hizo muy bien, porque el equipo quedó en octavo lugar en aquel momento. Entonces, ahora Brenda se va a sentir más cómoda, más respaldada, más asistida. Y yo estoy seguro, totalmente seguro, que va a haber un cambio drástico en cuanto a la recepción y la defensa. No me cabe la menor duda.